Y hay algunas cosas que podemos aprender de él. Pero yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y antes de tomar su lugar. Dios, yo te doy gracias esta tarde. Gracias por tu presencia, por tu amor y por lo que tú haces en nosotros. Yo te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón y que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos podamos ir confortados, alegres, contentos, que podamos entender lo que tú quieres darnos el día de hoy a cada uno de nosotros de manera individual y que podamos compartirlo durante este tiempo que viene adelante. Bendice el tiempo que están sembrando cada uno de mis hermanos, pero también que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu estén libres para poder recibirte a ti, poder dar los pasos que tengamos que dar y hacer la parte que nos toca para que tú obres en nosotros y a través de nosotros. Gracias te doy por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo voy a invitar a que tome su asiento. Y antes de comenzar a hablarles de Timoteo, yo recordaba ayer estaba terminando de escribir unas cosas y estaba apuntando algunas y recordaba un momento en el que fui hace ya casi 3 años, porque fue cuando iban a hacer Luis Caleb. Y para estar fuerte y sentirme bien, porque habían sido tiempos medios cansados, fui y me puse unas vitaminas y unos sueros y unas no sé qué tantas cosas. Y me las había puesto ya algunas veces y recordaba ese momento en el que al estármelo poniendo me empecé a sentir muy, 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 muy mal. El caso es que, para no hacerle el cuento tan largo, traía una anestesia y creó un choque en mi sangre, en mis venas, y mi cuerpo empezó a reaccionar para quererlo sacar. Entonces me empezó a dar taquicardia y luego me empezó a dar mucho frío y me dice: si te sigues sintiendo mal te lo quito. Le dije al ratito: no, un ratito más. Y ya al ratito me lo quitó. Me metí a bañar, según yo, para que se me quitara el frío, y de repente ahí en el baño me empecé a sentir peor, empecé a vomitar y me caí. Y luego mi esposa entró asustada, imagínese, casi ya, eso fue un martes, y el jueves teníamos programada la cesárea del escalero. Así que el martes estuvo así bien drástico y luego se me empezó a subir la temperatura y luego me decía ella: vamos a llevarte al médico. Y yo le decía: no me lleves, dame unas pastillas. Y me tomó unas pastillas y luego me dice: vamos a llevarte al médico. Y le digo: no, vamos a esperarnos media hora que se me baje la temperatura con las pastillas y me voy a sentir mejor. Pues para decirle, nunca me sentí mejor, me empecé a sentir más mal. Llegó un momento en el que ella entra al cuarto y en su desesperación me dice: no, ya no te voy a preguntar, vamos a cambiarte y alistarte para llevarte con el doctor. Entonces me alistan, me llevan. Y cuando me llevan al hospital, cuando íbamos en camino, mi suegro me iba llevando y él dice: no, ¿sabes qué? No le vamos a dar a la San José. Y qué bueno, porque pues yo estoy medio grande y mi suegro es más delgadito que yo, entonces pues iban a batallar mucho para subirme, porque realmente yo no iba apoyándome sobre mi mismo cuerpo mucho, sino iba en calidad de bulto. Y me llevaron a otro hospital y cuando me llevan me toman la oxigenación y pues traía como 50 y tanto oxigenación en el cuerpo. Me toman la temperatura y traía 38 y cacho, casi 39, y luego las manos se me estaban durmiendo y aún así yo todavía no me quería quedar ahí, la taquicardia todo lo que daba. Al ratito me meten, ya después medio que perdí el conocimiento, y en el camino yo le decía a Dios: nomás no dejes que pierda el conocimiento, porque yo tenía miedo de perder el conocimiento
Ya después de haber perdido el conocimiento, quién sabe cómo fuera a despertar. Y yo le decía: Señor, nomás ayúdame a no perder el conocimiento. Mira, ya viene mi hijo, ya está por nacer. Y ese era mi temor. Y llegamos, me pusieron ahí, mi mamá llegó y le dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos que nos firmes porque lo tenemos que abrir si es necesario y esto no baja. Y mi esposa y mi mamá y los que estuvieron ahí me dicen que si de por sí yo estoy medio inflamadito, pues estaba más. Y me empecé a poner como guinda. Y para no hacerles el cuento tan largo, Dios hizo el milagro. Porque si no era por la temperatura que me pasaba con el cuerpo, y era por la taquicardia, y si no era por la taquicardia, era por la oxigenación. El caso es que mi cuerpo en ese momento estaba a punto de reventar. ¿Se acuerdan de las bolsitas Banard? El champú. Hagan de cuenta, así yo me sentía así como bien infladito, que si alguien la prensaba un poquito más, iba a explotar. Y Dios hizo la obra. Al día siguiente ya estuve bien, me dieron de alta. Pero dejando a un ladito de eso, es a veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos el auxilio de alguien más, y preferimos en nuestra casa tratar de salvarnos o de tratar de sentirnos bien para ir al hospital y que ya nos revisen. ¿A cuántos les pasa así? No se hagan, es la verdad. ¿Cuántos se toman una pastilla antes de ir con el doctor? Ah, ¿verdad? Entonces, creemos que tenemos todo el conocimiento y tratamos de sentirnos mejor antes de ir a con quien tenemos que acudir. Ahora, aquí en la iglesia pasa igual. La gente normalmente quiere estar bien o sentirse bien para venir a la iglesia. Quiere sentirse bien para poder llegar y decir: es que me sentía mal, pero ya me siento mejor. Sigan orando por mí para seguir sintiéndome así. Y no se trata de eso. Nosotros como iglesia necesitamos entender que tenemos al médico de médicos aquí, que tenemos al mejor psicólogo, que tenemos al mejor amigo, que tenemos al mejor compañero, y él siempre está listo para aceptarnos y recibirnos de la mejor manera. Y esto es importante que lo tengamos bien en claro, porque con lo que voy a entrar y con la historia que voy a entrar, tú tienes que verlo desde esta manera. Dios es un Dios que está listo para recibirte tal y como tú eres, tal y como tú vienes, tal y como tú te encuentras en este momento, con tus aciertos, con tus desaciertos, con tus fortalezas, con tus debilidades. Tal vez en este momento no estás enfermo como yo estaba en ese momento, pero tal vez hay partes de ti que necesitan ser sanadas. Pero lo importante de esto no es que solamente sepas que Dios está listo para hacer algo en ti y a través de ti, sino que tú tengas la capacidad de reconocer que Dios necesita hacer algo en tu vida. Fíjate bien, sino que tú tengas la capacidad ¿de qué? A ver, voltea con el que está ahí enseguida de ti, porque yo creo que algunos no están medio descuidadones. De reconocer, dile. Voltea y dile, de reconocer que necesitas de Él en tu vida. Ahora sí, yo no quería reconocer que necesitaba ayuda. Y si no es porque mi esposa se aferra, yo creo que no estaría aquí predicando. Y doy gracias a Dios por eso, por las enseñanzas. Ahora, si nosotros hablamos de Timoteo, que es el que nos toca aprender hoy, nosotros encontramos que Pablo le escribe unas cartas a Timoteo y le empieza a escribir. Y a mí me gusta mucho porque Pablo de repente escribe bien bonito y luego de repente como que le soltaba lo que les quería decir. Y luego les vuelve a escribir bien bonito y luego les volvía a dar otra enseñanza o dirección y luego les volvía a escribir bien bonito. Y así sucesivamente. Pero nos encontramos que Pablo comienza a adular a Timoteo y le empieza a decir que es un hijo verdadero de la fe. Y le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Tú eres un hijo verdadero de la fe.
has estado ahí y aunque eres muy joven, porque realmente Timoteo era alguien muy joven, más o menos, no les voy a dar una cifra exacta, pero se dice que él cuando comenzó, más o menos comenzó a los 15 años y cuando estaba en este momento aproximadamente tenía 20 años. Entonces, si usted lo analiza, realmente y relativamente era alguien joven. Y en ese momento ya era pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, a su corta edad, él ya estaba pastoreando. Tenía una fe genuina que la había aprendido de su madre y de su abuela, que ellas lo prepararon y le comenzaron a enseñar de tal manera que cuando llega Pablo a hablarles ahí en esos lugares, ellos ya estaban listos para aceptar la palabra que Pablo les estaba llevando. Y Pablo lo comienza a elogiar y le comienza a decir también: no dejes que nadie menosprecie o te menosprecie debido a tu juventud. Porque realmente a veces en nuestra vida algunos nos menospreciamos por viejos, porque no hicimos todo lo que queríamos hacer. Otros por jóvenes, porque nos sentimos que no tenemos la suficiente experiencia para hacer las cosas y queremos esperar más. Otros tal vez porque creemos que no tenemos la suficiente capacidad. Pero déjame decirte, Dios, aquel que ha estado escribiendo estas escrituras a través de las personas, Él que nos creó a nosotros, aquel que estaba desde el principio, Él ya sabía y te conocía desde un principio. Y en el momento que Él lanzó la palabra hacia tu vida, no solamente de vida y para que estuvieras en este momento, Él ya te conocía, Él ya sabía cómo ibas a llegar aquí. Déjame decirte, no dejes que nada te frene para hacer lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y Pablo le escribe en pocas palabras eso a Timoteo: hey, no te sientas mal por tu edad, no te sientas mal porque algunos te puedan menospreciar por verte joven. Al contrario, le dice: sé un ejemplo y crece más que ellos, aprende de las escrituras. Y le comienza a dar unos consejos para dirigir a la iglesia. Le dice: sé ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le comienza a hablar de esta manera y le da otros consejos. También le dice: Timoteo, sé que estás enfermo, sé que te has sentido mal, y yo te recomiendo, y usted lo puede ver ahí en 1 Timoteo 5:23, que él le dice: es necesario que tomes, en este caso le dice, una copa de vino para que tu mal estomacal se quite. Y le comienza a decir así, le da un remedio, le da una solución, pero la solución no es que sea el vino, sino que él tenía que entender que él tenía que solucionar los problemas que estaba pasando. Ahora, el detalle es que en nuestra vida, si nosotros cuando estamos aprendiendo y leyendo de las escrituras, no es nomás aprender lo que hacía Timoteo y listo, sino es yo ponerme en el lugar de Timoteo y ver qué es lo que Dios quiere hablarme a mí. Y déjame decirte, nosotros muchas veces nos cuesta trabajo cambiar nuestra dieta, ¿a poco no? Se lo voy a volver a preguntar. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo cambiar nuestra dieta, ¿a poco no? Sí, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo que una vez, yo ya no digo que voy a hacer dieta, porque cuando voy a hacer dieta es cuando más la riego. Entonces mejor trato de cuidarme en las comidas, porque si digo que voy a hacer dieta tal cual, a veces a la media hora se me olvida y ya me estoy comiendo un burrito. Entonces no me resulta de esa manera. Y ahora mi esposa me ayuda un poco más en las comidas y me prepara algo más saludable, y yo llego y me lo como bien confiado y bien tranquilo, y estoy haciendo dieta sin luchar con mi mente diciéndole: estás haciendo dieta, y no me siento tan mal y no me da tanta hambre. Entonces, pero no solamente es en la dieta, también nos cuesta cambiar cosas que hemos venido cargando por mucho tiempo. En este caso, Timoteo se encontraba en un momento difícil porque estaba agotado y estaba agobiado por lo que estaba pasando. Entonces, si tú ves cómo le va escribiendo, el menosprecio había llegado a su vida. Y él le dice: no te sientas mal por eso, no te sientas menos por eso. ¿Dejó de ser pastor por eso? No.
seguía enseñando. Le dice: estás pasando por enfermedad, no te sientas mal por eso, hay solución. ¿Dejó de pastorear por eso? No. ¿Dejó de creer en Dios por eso? No. Pero estaba pasando un momento difícil que a Timoteo le costaba trabajo aceptar que necesitaba remediar. Si tú ves y lees las escrituras en Apocalipsis, tú te vas a encontrar a una iglesia llamada la iglesia de Éfeso, que era la que pastoreaba ¿quién? A ver, ¿quién? Timoteo. Y cuando le habla a la iglesia, yo quiero decirte las características que tenía la iglesia, porque es un reflejo también de lo que se estaba viviendo. Y le dice a la iglesia: sé que, le dice Dios escribiéndole, conozco tus obras. Era una iglesia trabajadora, ¿verdad? Porque si conocía sus obras, ¿qué quería decir? Que hacía obras, que estaba trabajando. Y le dice: sé que no puedes soportar a los malvados. Era una iglesia que se había apartado hasta cierto punto y no había entendido que Dios los había mandado a salir fuera. Entre comillas, era un elogio, pero no era un elogio, porque ellos tenían que aprender a que tenían que convivir con las demás personas y hablarles de Dios y enseñarles a Dios. Le dice: eres una iglesia que no se ha dejado engañar por los falsos profetas. Tenían conocimiento y habían aprendido a discernir cuando alguien los quería envolver en algo que no les había sido enseñado, en una falsa doctrina. Y ellos habían aprendido a hacerlo. Y le dice: eres una iglesia pura porque no te has dejado engañar, por los falsos profetas. Le dice: has perseverado, has sufrido por mi nombre y no te has desanimado. Era una iglesia sufrida, porque ellos seguían avanzando aún cuando habían tenido las cosas en contra y habían perseverado a pesar de todo. Dice: sin desanimarse, seguían caminando en la fe y en lo que habían creído, seguían avanzando en la fe y creyendo que Dios en algún momento les iba a hablar y les iba a contestar. Era una iglesia autónoma, porque ellos aborrecían lo que hacían las otras personas que Dios aborrecía. Y lo dice así: que ustedes aborrecen lo que hacen, como yo también lo aborrezco, dice las escrituras. Esto lo encuentra en Apocalipsis 2. Y le da una palabra después y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dejaron de trabajar? No. ¿Dejaron de creer? No. ¿Dejaron que una falsa doctrina llegara a ellos? No. ¿Dejaron de aborrecer lo que Dios aborrecía? No. Y humanamente hablando, ellos podrían haber estado bien y de una manera correcta, pero en el transcurrir de la vida de esta iglesia nos damos cuenta que habían olvidado la razón principal. Seguían caminando en fe, en una palabra, pero eso los había olvidado la razón de esa fe, el motivo de esa fe, la esencia de esa fe. Tenían el conocimiento, le echaban las ganas, se esforzaban día tras día por alcanzar una meta que se habían puesto. Trataban de ser puros, pero habían dejado de lado su primer amor. Y les dice con estas palabras, y me gustó mucho, y tenemos que prestar atención a cómo lo escribe la Biblia. Y dice: recuerda de dónde has caído. La primera vez que yo lo leí, yo lo relacioné, como muchos tal vez aquí lo relacionaron, diciendo: ¿de dónde te he sacado? Pero no. Le dice: recuerda de dónde has caído.
porque ellos se sentían una iglesia que estaba bien. Ellos sentían que estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero había algo que se las había olvidado, y era la relación íntima con Dios. Y les dice: arrepiéntete de tu frialdad e indiferencia y ten una relación vital conmigo. Practica las obras como las hacías al principio. Y esto no tiene que ver con que las estuvieran haciendo mal físicamente hablando, sino que aquello que les emocionaba al principio y les causaba la alegría y el gozo de su salvación ya no estaba. Practicaban hacer las cosas, y muchas de las cosas tal vez las hacían porque sabían cómo hacerlas, pero la emoción, eso que era interior de la relación con Dios, ya no estaba. Se les había olvidado, y por eso les dice: practica las obras como las hacías al principio, con esa alegría, con esa euforia, con ese amor, con esa emoción que tú sentías. Y marca un desafío para nosotros como iglesia. Y yo le decía desde un principio: póngase en el lugar, porque a cada uno de nosotros nos toca algo de esto. Y le dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Déjame decirte que hay gente que no tiene oídos, pero aquel hacedor de milagros todavía sigue haciendo milagros. Y aunque no tengas oídos, te va a hacer que lo escuches. Hay gente que tal vez nos hemos vuelto duros para oír y nos hemos vuelto lentos para aprender, porque nos gusta acomodarnos. Pero déjame decirte, Dios hoy nos está hablando a todos nosotros y les da unas palabras. Y fíjate lo que les dice. Le dice: si no te arrepientes, quitaré de tu lugar el candelabro. Y yo, investigando un poco sobre lo que era el candelabro, yo lo interpreté o lo puse de esta manera: si no te arrepientes, quitaré de ti la naturaleza divina que he puesto en ti. Si no te arrepientes, te quitaré del diseño supremo que yo he puesto para la iglesia. Y déjame decirte, yo no quiero que Dios nos quite del diseño supremo que ha puesto para nuestra iglesia. Y tampoco quiero que me quite a mí de manera individual la naturaleza divina que Él ha puesto en mí. Porque en esa naturaleza es la que hasta el día de hoy me sigue trayendo cambios a mi vida. Me sigue mostrando que Dios está conmigo. Me sigue hablando cuando nadie me habla y Dios sabe lo que está pasando en mí. Pero a Timoteo, si tú te fijas, como cuando le habla a la iglesia de Éfeso, a Timoteo también le dice algo. Y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, no solamente a la iglesia la lleva al arrepentimiento y le muestra que en muchas cosas está bien, pero ha olvidado algo que es primordial. A Timoteo también le dice: hey, estás haciendo muchas cosas bien, pero necesitas avivar el fuego que yo he puesto en ti. Necesitas avivar el don de Dios que está en ti. Y yo escribí de esta manera: cuando pasamos momentos de dificultad, nos cuesta creer que en medio de todo está Él. Y a veces no queremos reconocer nuestra condición que estamos viviendo, y no queremos, y aunque seguimos sin desmayar, se nos olvida que al reconocer nuestra condición, también reconocemos la fuente de la grandeza. No es que Dios nos quiera hacer sentir mal, sino es para que tú puedas reconocerlo a Él, que puedas tener esa capacidad de reconocer que lo necesitas en tu vida. Yo, escuchando una predicación, escribí esta frase:
y es de Dante Gebel, y dice: Dios, en vez de vivir sin mí, prefirió morir por mí. Y si tú entiendes esto, deberías de sentirte contento, confiado, alegre, gozoso, feliz, con un sueño, con una visión diferente. Déjame decirte, lo que estás viviendo y lo que estás llevando en tu vida en este momento es para que tú puedas reconocer la fuente de todas las cosas: su grandeza, su amor, su protección, su socorro. El reconocer nuestras debilidades nos lleva a encontrar el apoyo que necesitamos de Él. Pero el problema es que no nos gusta ir con el doctor. El problema es que a veces llegamos con el doctor y le decimos: doctor, me siento mal. Y cuando usted le dice algo así al doctor, ¿qué le dice el doctor? ¿Qué te pasa? Y nomás volteamos y le decimos: es que me siento mal. ¿Pero qué tienes? Dime tus síntomas. Es que me siento mal. Algo raro está pasando a mí, pero ¿de qué? Y no queremos decirle lo que estamos pensando. Y nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón a aquel que nos conoce tanto, que nos quiere llevar a reconocer lo que estamos viviendo, no para avergonzarnos, sino para mostrarnos su grandeza en nosotros, para mostrar que Él puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Pero si aprendemos a reconocer nuestras debilidades, ¿sabes? A Timoteo Pablo le comienza a enseñar, y era alguien que amaba a Dios, que tenía la fe y que había caminado recto en muchas de las cosas, pero llegó un momento que la situación le fue tan abrumadora que había perdido el fuego que Dios había depositado en él. Y a veces las situaciones a nosotros nos han abrumado tanto que es como cuando está una fogata que le pones algo encima. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que se ahoga. Y muchas veces muchos de nosotros estamos en esa situación. Nos estamos ahogando. Seguimos haciendo las cosas. Seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos esforzándonos con nuestra familia. Seguimos yendo a nuestro trabajo. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Pero por dentro nos estamos ahogando. Por dentro hemos perdido el fuego y hemos perdido la alegría. Por dentro ya no hay nada que nos mueva el corazón. Y pareciera que llegáramos a la iglesia y pareciera que Dios no está. Y no es porque no esté. No es porque Él no nos esté acompañando. Pero es porque hemos perdido esa relación con Él, esa cercanía de poder llegar y decirle: ¿sabes qué, Dios? Este día me siento así. Y creemos que nosotros podemos porque hemos tenido el conocimiento y porque ya tenemos muchos años. Pero déjame decirte, Dios siempre tiene algo que mostrarnos a través de los procesos. Y nosotros tenemos que aprender que aún nos estemos ahogando, en cuanto nosotros reconocemos cuál es nuestra situación, pareciera que Él llegara y nos quitara así rápidamente la tapadera que nos está ahogando. Y nos muestra que Él siempre había estado ahí, pero que nos quiere enseñar que siempre necesitamos reconocerlo a Él y reconocer lo que Él está haciendo a través de nosotros. ¿Sabes qué? Muchos estamos como Timoteo. Muchos hemos aprendido de Dios y tenemos un buen conocimiento. Muchos los hemos aceptado en nuestro corazón. Y tal vez tenemos un buen maestro como Pablo. Hemos estado al frente o estamos enseñándole a alguien de lo que Dios quiere hacer y está haciendo a través de nosotros. Puede estar haciendo obras y puede estar avanzando, haciendo diferentes cosas. Pero déjame decirte, necesitas
lo primordial. Necesitamos avivar el fuego de Dios que ha puesto en nosotros. Necesitamos arrepentirnos y prestar oído para que su naturaleza divina siga siempre estando con nosotros. Porque esta carne le gusta hacer muchas cosas que no son correctas. Pero mi naturaleza divina muchas veces me va a frenar y me va a mostrar que no es así. Si yo era una persona que era egocéntrica o que nomás le importaba yo, mi naturaleza divina me va mostrando que es más importante lo que Él quiere hacer a través de mí. Y va a hacer que mi yo mengue. Si yo era una persona muy enojona, de repente mi carne se va a querer enojar y explotar. Ah, pero el freno divino me va a enseñar y me va a decir, cálmate. No es por ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, a mí Dios me ha frenado muchas veces. Y yo saliendo de ahí a veces digo, pues ¿por qué no dije esto? ¿Y por qué no les dije aquello? ¿Y por qué no? Si yo sabía. Pero yo, ya acá adentro, es como si nomás me dieran unas palmaditas y me dice, hey, quieto, yo me encargo. Yo hago las cosas. Ya estoy trabajando en ti. Y si esa circunstancia era para que Él trabajara conmigo, pues bueno, ya me tocaba. Y me muestra mi debilidad, pero no me hace sentir mal. Me muestra que sí puedo cambiar. Fíjate bien. Reconocer la grandeza de Dios es reconocer que podemos ser cambiados, no por quien yo soy, sino por lo que Él es. Que puedo estar triste y todo el tiempo a mí me enseñaron a ser una persona que no llora, y déjame decirte, muchas veces vas a llorar y tal vez en tu carne te vas a sentir mal, pero Dios te va a decir, hey, tranquilo, yo te voy a sanar. Que puede ser alguien bien lastimado y pensar que nunca tu vida va a cambiar y que siempre va a ser igual, y un día Él te va a mostrar que Él puede cambiar las cosas, no a través solamente de la gente, sino a través de ti. Porque todos queremos que cambien los demás, pero cambiar nosotros nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Déjame decirte, hoy Dios nos invita a que reconozcamos. Y Timoteo nos deja eso. Timoteo no solamente nos enseña que hay muchas veces que nosotros podemos hacer bien muchas cosas. Que podemos ser jóvenes, vigorosos, echarle muchas ganas a la vida. Pero si se nos olvida lo primordial, nada vale la pena. Si se nos olvida nuestra relación con Él, tarde que temprano nos vamos a sentir ahogados y vamos a perder la emoción que sentíamos con el simple hecho de pensar en tener un encuentro con Él. Y yo te pregunto a ti, algunos podemos estar así, a mí me ha pasado. Hay momentos que me han llevado a pensar y de repente cuando me doy cuenta digo, ¿en qué momento perdí la emoción de pensar en hablar con Dios? ¿En qué momento perdí la euforia o la alegría de saber que Él me está hablando y quiere hacer algo conmigo? Y a muchos de nosotros nos pasa. Y cuando ves en ti, puedes reconocer lo que Él te está diciendo que necesita modificar en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Tú puedes ser un hijo verdadero de la fe y creer en Dios. Tú puedes ser alguien joven que se te reconozca como fiel. Tú puedes ser un líder o un pastor. Tú puedes ser alguien que desde un principio se te haya enseñado y pareciera que en el momento que la palabra llegó a tu vida estabas listo para reconocerlo y para aceptarlo. Tú puedes ser alguien que ha aprendido de las Escrituras
y que tal vez pueda dar un mayor ejemplo que todos los demás como persona y ser humano. Pero si se te ha olvidado lo primordial, que es avivar el fuego de lo que Dios ha puesto en ti, ya vas mal. Si se te ha olvidado los momentos de relación con Él y de intimar con Él y de poder sentirlo en tu vida, ya vas mal. Si se te olvida reconocer que aunque seas la persona humanamente hablando más perfecta, hay algo que Dios necesita hacer en tu vida. Si te cuesta reconocer que lo necesitas, ya vas mal. Si te cuesta arrepentirte cuando cometes un error, ya algo no está tan bien. Si te cuesta aceptar la ayuda de Él, necesitas analizar un poquito y cambiar eso. Si has perdido el gozo de tu salvación, si has perdido la alegría de buscarlo, por más bueno que seas, si no te arrepientes, si no lo escuchas, si no lo aceptas, su naturaleza va a ser quitada de ti. Y yo doy gracias a Dios por el tiempo que nos tocó vivir, un tiempo de mucha gracia, mucho amor. Pero también no podemos abusar de eso. Yo creo que Dios como iglesia nos está llevando a entender que las circunstancias, lo que vivimos cada uno de nosotros, es para que nosotros podamos entender que Él quiere hacer algo extraordinario en nosotros y reconocer que tal vez hay áreas en nuestra vida que Él necesita trabajar. Yo quiero comenzar haciendo una oración. Y yo creo que Dios habla a los corazones. Creo que Dios siempre lo hace de una manera muy personal. Y si Dios te habló a ti, yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar y vengas un momento aquí enfrente. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque cuando salimos de nuestra comodidad, salimos del lugar en donde estamos, también reconocemos que lo necesitamos. Y Dios hace algo extraordinario. Dios, yo te doy gracias por cada persona aquí presente. Gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos sigues hablando y enseñando a través de tus escrituras. Gracias porque sigues confiando en nosotros y sigues creyendo en nosotros. Hoy yo te pido que hables a cada uno de nosotros y a nuestros corazones. Que si hay áreas de nuestra vida que tal vez hemos dejado de lado y no hemos podido reconocer que te necesitamos a ti en esa área, que nos ha costado trabajo creer que puedas hacer algo en nosotros y a través de nosotros, que tal vez hay heridas que han llegado tan profundas que creemos que nadie en este mundo pueda sanarlas o pueda arrancarlas de raíz de nuestra vida. Pero yo creo en ese Dios que hasta el día de hoy sigue haciendo cosas milagrosas, sigue mostrando su amor incomparable, sigue hablando a cada uno de nosotros y sigue transformando las vidas, los ministerios, las familias y el mundo por completo. Yo te doy gracias porque tú sigues hablando a nosotros, sigue transformando nuestra mente y sigues trabajando en nuestro interior. Y sigues hablando nuestra vida y quieres que nosotros reconozcamos la parte que nos corresponde, no para hacernos sentir mal, no para menospreciarnos, no para avergonzarnos, sino para que nosotros podamos reconocer que a través de ti lo que no podía ser cambiado va a ser transformado, que lo que no podía alcanzar con mis fuerzas, con tus fuerzas lo vamos a lograr, que lo que nadie podía hacer de una forma natural, tú de una forma sobrenatural lo puedes lograr. Gracias porque sigues hablando a nuestras vidas. Gracias porque sigues transformando nuestras mentes y sigues hablando a nuestros corazones y a nuestra mente. Que nosotros podamos aprender de estos maestros de la fe, no solamente a creer,
no solamente a agarrarnos de la palabra que tú has dado, no solamente a ver más allá visionándonos hacia el futuro, sino también aprendiendo y nunca olvidando que tú eres el eje principal de nuestras vidas. Gracias te doy por eso. Habla directamente a cada corazón aquí presente, a cada persona que tuvo la fuerza para pasar, y a los que no, Señor, también habla, y en sus casas comienza la transformación, en donde quiera que estén. Gracias te doy por eso. En tu nombre, Señor, amén. Ahora quiero hacer un llamado. Y hay gente que necesita no solamente sanidad física, sino sanidad interior. Y yo te voy a invitar a que, si tú vienes enfermo, si tú estás pasando por un momento de dificultad, no nomás en tu cuerpo físico, sino que hay heridas en el alma que se han clavado tan duro que realmente no las has podido trabajar, que hay cosas que al solo mencionarlas te duelen y que no has podido sanar de una u otra manera, yo creo que Dios hoy quiere hacer algo extraordinario en esto. Y te voy a pedir con todo el corazón, con toda la fe, que salgas de tu lugar y vengas y te pongas aquí enfrente. Quiero creer junto contigo, quiero orar junto contigo y quiero hacer caso a Dios, de que Dios puede hacer algo en este día y a la palabra que Él nos ha dado. Que no sales de tu lugar y vienes. El reconocer eso es dejar obrar a Dios en tu vida. Reconocer que a veces tienes un dolor tan clavado en el alma que solamente Dios puede sanar. Que tienes una enfermedad física que tal vez has luchado de muchas maneras y has hecho todos los esfuerzos posibles para que sea sanado y no ha sido sanado. Yo creo que Dios puede hacerlo. Y yo creo que como iglesia nos podemos unir en fe y creer junto con las personas que están pasando aquí enfrente. ¿Por qué? Tú que estás en tu lugar, no extiendes tus manos hacia acá y oras junto con nosotros por la sanidad física y del alma de cada persona en este lugar. Cada persona que está en este lugar, tú comienzas a trabajar con los corazones y comienzas a hablar con más profundo. Tu gracia me levanta, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Nunca permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin fin. Yeah, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, mi amor.
escondidas.